Se fue a hacer a mi autopsia tecnológica. Esto es un climatizador. Sérvenos para controlar la temperatura, la ventilación y la calefacción. Antes de manipular cualquier aparello electrónico, tienes que cortar la corriente eléctrica. Ahora procedemos a su apertura. Consta de dos placas electrónicas. Esta es la entrada eléctrica, esta es la entrada de tierra. Esta es la sonda de temperatura. Esta es la salida de que regula la temperatura del aire. O motor de las ventanas de ventilación. Esto regula el extractor. Esta es la sonda de temperatura. Estas son las ventanas de ventilación. Este vermelho es el chan radiante. Este es el extractor. Estos son los cuatro sistemas que podemos controlar con climatizador. Este es el motor que va a regular las entradas de aire. Una vez comprobadas las conexiones, ponémoslo a funcionar. En estos momentos la temperatura es de 23,1. A nivel de ventilación es de 12. La temperatura deseada es de 23. O margen de ventilación es de 4,4. La ventilación mínima es de 10. La ventilación máxima es 50. La temperatura de calefacción es 6,6. La temperatura de enfriamiento 45. Como podéis ver, el ventilador ahora va más rápido.